La retención y transmutación de la potente energía sexual puede restaurar a Eva, la serpiente caída. Partiendo de aquí, se puede despertar el fuego del Espíritu Santo, levantando la serpiente sobre la vara. Este es el Kundalini, la positiva serpiente de vida, que solamente puede ser despertada a través de la castidad y únicamente entre esposo y esposa. Una persona soltera no puede despertar el Kundalini. El Kundalini no es una fuerza ciega o mecánica. Esta es la inteligencia activa de Dios y solamente puede manifestarse dentro de aquellos que se purifican a sí mismos de todo aquello que está en contra de Dios. Orgullo, envidia, lujuria, codicia. El fuego del Kundalini despierta solamente con el progreso moral. A menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, entraréis en el reino de los cielos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El libro místico del Apocalipsis explica lo que es necesario adquirir para regresar al cielo. Mas las respuestas están deliberadamente veladas en simbolismos y metáforas. Este es el motivo por el cual este libro es entendido solamente por unos pocos. El Apocalipsis dice que 144.000 serán salvados y llevados al cielo. Este número es simbólico. Cada letra hebrea también representa un número. Las letras para deletrear Adán también dan los números 1, 4 y 40. El significado es que solamente aquellos que hayan restaurado la inocencia de Adán dentro de sí mismos pueden regresar al Edén. Así también, cuando cabalísticamente se suman los números de Adán, 144.000, el resultado es 9, el Sefirá Yesod o el fundamento, la energía sexual. El secreto de convertirse en un perfecto Adán está en la novena esfera, Yesod, la piedra del fundamento, las aguas sexuales. El fuego de la energía sexual debe crear o si no destruye. Esta mismísima potente energía no se puede almacenar, y si se reprime, buscará expresarse en forma destructiva, internamente a través de la mente, a través de la ira o a través de la degeneración sexual. Esto es muy evidente por las aberrantes perversiones de sacerdotes en los monasterios y conventos alrededor del mundo, y en todas las religiones, y en todo el incontrolable fanatismo que ha destruido muchos movimientos espirituales. Para poder utilizar la energía sexual en forma eficiente, esta debe ser transmutada en energía espiritual. Esto se logra al conectarnos sexualmente con nuestro cónyuge sin derramar la energía a través del orgasmo. Si uno es soltero, uno debe aprender a controlar la energía a través de métodos antiguos ya olvidados en el tiempo por los sacerdotes en las tradiciones occidentales. Adán debe nacer de las aguas sexuales y del fuego del Espíritu Santo. De otra manera, no puede realizarse el regreso al Edén. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga los testículos magullados o mutilado el miembro viril. Es a través del uso apropiado de la sexualidad como se regresa a la entrada del Edén, donde está la congregación de Jehová. Asimismo, la entrada hacia el sufrimiento y el dolor es a través del uso inapropiado de la sexualidad. El sexo puede ser usado para crear el bien dentro de la persona, o también puede ser usado para crear el mal. El individuo tiene que elegir entre servir a la virgen o a la prostituta. Uno no puede servir a dos maestros. Amor y lujuria no se pueden mezclar. Dios no se puede mezclar con el diablo. Esto está simbolizado por la sexta carta del tarot, la indecisión. Uno elige su camino mediante sus acciones. El gran arcano es el conocimiento secreto del tantrismo. Existen tres clases de tantrismo: negro, gris y blanco. Estimulación de la sensación sexual más identificación con la lujuria es tantrismo negro. Cualquier escuela o religión que enseñe cómo despertar la conciencia a través de la experiencia del orgasmo está enseñando tantrismo negro. El tantrismo negro es responsable por todo el sufrimiento de esta humanidad.
Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Las serpientes ardientes son las serpientes invertidas o el cundartiguador. El sufrimiento y dolor causados por estas serpientes son el resultado de la identificación con el deseo. La muerte inesperada de muchos israelitas se refiere a una muerte espiritual. El fuego de la energía sexual debe crear o si no destruye. Tantrismo gris enseña que uno solamente debe tener orgasmo ocasionalmente. Este tipo de enseñanza inevitablemente lo conduce a uno al tantrismo negro. Tantrismo blanco siempre enseña tres factores: la eliminación del deseo, la creación del alma y el sacrificio por la humanidad. Todo tantrismo blanco enseña a renunciar al orgasmo. Tantrismo blanco, la eliminación del deseo, es la senda de regreso al Edén. La humanidad debe regresar al Edén a través de la misma puerta por donde salió, a través de la sexualidad. La humanidad debe regresar a su estado de pureza e inocencia que una vez tuvo, para poder trascender el sufrimiento y el dolor. Pero primero, es necesario reconocer nuestros propios errores y matar esas costumbres a través de nuestros hechos. Esta es la definición de la verdadera penitencia. Y el pueblo fue a Moisés diciendo: Hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El sufrimiento es el resultado de haber sido tentado por la serpiente. Aquel que quiera ser sanado del daño causado por la serpiente tentadora, debe ser sanado tal como los israelitas se sanaron. Esto es a través de la serpiente de bronce de Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Bronce es una aleación de dos metales, cobre y estaño, masculino y femenino. La serpiente de bronce es creada cuando estas dos polaridades son unidas, amalgamadas en su pureza. Este es el magno conocimiento secreto de la alquimia, la química de Dios. El prefijo al se deriva de la palabra árabe alá, así como en hebreo el, que significa Dios. Quimia se deriva de kem, que significa fusionar o fundir un metal. Así que alquimia es el método de fusionarse otra vez con Dios. Tú triunfarás en esto si tomas el dolor con lo que tú debes ser. Esto es, pío, gentil, benigno, caritativo y temeroso de Dios. Tantrismo blanco, la senda de la santidad y castidad, libera la conciencia del ego, despertando la conciencia prístina, libre de cualquier deseo animal. Tantrismo negro, la senda de la identificación y de la fornicación, despierta la conciencia animal atrapada dentro del ego, deja el alma atrapada en el sufrimiento. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y perversión perpetua. Para adquirir el verdadero despertar espiritual, es necesario enfrentarse a la serpiente tentadora y elevar el fuego del Espíritu Santo para crear el alma humana. Esta es la llave de los antiguos misterios de la alquimia. Transmutar el plomo del ego y del deseo en el oro espiritual de la conciencia. Cuando el fuego sexual de Yesod es elevado a través del conocimiento de la Gnosis, Da'at, el gran arcano, el conocimiento del misterio de los misterios, uno puede regresar al conocimiento directo de su propia estrella interior, la luz del mundo. Entonces dijo Elohim: Sea la luz. Y fue la luz. Todo lo que existe fue creado por la luz del Cristo cósmico, el fuego del Espíritu Santo, la energía sexual.
y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas de la mente materialista no pueden comprender la luz de Cristo. Por eso, es necesario trascender la mente y despertar la conciencia. La luz es necesaria para poder ver en las tinieblas. Y para encarnar la luz, es necesario trascender el deseo animal que nutre a la mente. Para esto, uno debe comprender y actuar de acuerdo al misterio de Adán y Eva. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan.